Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado The Door of the Wine, un nivel de autor creado por Salvin. Habla espíritu, por eso. Bueno, no, me pareció que había un espíritu, no sé. Un poco extrañas estas palancas de salto. Ah, que se ha abierto esta puerta, venga. ¿Cuántas canciones, por favor? A este autor le encantan los sobrevuelos, tío. Me cago en la puta. No para de meterlos. Chicos, que me van a tirar al agua al final. Pues nada, no puedo jugar. Vale. Qué sobrevuelo, tío, no terminaba nunca. Me ha dado tiempo al enemigo hasta tomarse un café antes de llegar hasta donde estaba yo. Me cago en la leche. Uy. Vale, nada. Pues nada, este será el décimo nivel que grabaremos hoy. Si no han fallado mis cálculos. Décimo. Ay, por Dios. Que te vas a morir donde está ese cadáver. Y si sueltas algo, ¿qué? Eso, ahí estamos. Eso. Vale, y déjame arrastrar esto ahora. Entramos con un vehículo también, por cierto. Como buen nivel de la ciudad de los muertos, que es este. Uy, ¿dos lanzagranadas seguidos? Qué cosa más rara. ¿Cuántas canciones, macho? Buah, y en uno de los TRL, eso no, una música bastante especial y todo, en el de Star of Perseus 1 fue, ¿no? Sí. En un enfrentamiento contra un jefe, unas estatuas asesivas de esas. Bueno, la moto está ahí, hay que sacarla, obviamente. Sí, el nivel se llama La Puerta del Viento. Hostia, había una palanca ahí.
Pues se acabó el misterio de la moto, ya la tenemos disponible. A lo mejor la próxima semana ya logramos llegar. ¡Hostia! Menos mal que he visto esto. Hará falta para la moto. Y está todo junto, no hay que buscar la válvula por separado ni nada. Pues eso, durante la semana que viene creo que alcanzaremos los 3200 niveles. A ver si puede ser antes de que salga el nivel nuevo, tío. El nivel de... Hombre, difícil, ¿no? Pero... A ver si puede ser antes de que salga el nivel de World of the Wars el 12 de diciembre. Estamos a 4 de diciembre ahora. Así que en una semana hay algo, a ver si podemos alcanzar los 3200, ojalá. Bueno, no ha ido tan mal. Esto ha podido salir mucho peor. Mierda. Qué hostia, me acabo de meter. Podría haber estallado la moto sin ningún tipo de problema, ¿eh? Vale, vamos a dejarla aquí porque es que no se puede hacer nada más ahora. Uy. Esto es como en el nivel de Stone of the Stone of the Perseus 2. Que ese TRL, si no llega a ser por el truco de recarga, hubiéramos tenido que usar trucos, ¿eh? Demasiado daño. Me hubieran hecho las langostas esas. Ok, ya podemos continuar con la moto. Esto sigue estando en mi inventario, pero bueno, da igual. Está puesto que no me cuenta y punto. Ah, venga, hay muro invisible ahí. Ay, no, esta canción, no. Pff, ahora no parará de sonar hasta que acabe la aventura, tú. Uy. Bueno, pues por ahí no iremos con la moto, ¿no? Vale, ese no era el camino. Es este el camino. Menos mal que es el nivel corto. No me gusta andar con las piezas de armadura en el inventario, tío.
Luego para guardar y todos, uff, puede ser horrible. Sobre todo para usar curas. Hay que desplazarse mucho. No sé si tengo espacio para la moto aquí, a ver. Sí, sí. ¡Ay! ¡Coño! No sé si hace más falta la moto o ya no. Porque se ha quedado atrapada ahí abajo, ¿eh? Vale, no tiene pinta de que haga más falta, ¿no? Ah, ya está, era al final ahí. Un nivel más breve que el anterior este, ¿eh? Esto ha durado bastante menos. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. Bueno, pues 10 niveles, doble dígito de niveles completados en el día de hoy. Adiós.